Estamos contentos este año porque tenemos una gran convocatoria de grupos, inclusive desde muy lejos, numerosos, y eso habla de que la falda danza ya prácticamente está instalado. Inclusive lo hablábamos el otro día con la nueva secretaria de Turismo, la señora Luciana Pacha, que coincidimos en que el festival está instalado ya como producto. Lo que vendrá de aquí en más, me parece, es el trabajo despacito para ya colocarlo en la vidriera nacional de manera definitiva. Pero estamos muy contentos por la convocatoria y bueno, ya el próximo 7, 8 y 9 de noviembre tendremos tres noches con tres galas realmente muy, muy lindas. Y bueno, y este año con la sorpresa de una cuarta gala que va a ser el viernes 8 de noviembre a las 11 de la mañana hasta las 13, que es estricta y exclusivamente para los niños de las escuelas primarias de la ciudad de La Falda y las escuelas de la región, o sea, Casa Grande, Valle Hermoso, Huerta Grande y Villa Jardino. ¿Esto tiene que ver un poco con el tema de la identidad y sentir propio las propuestas y festivales que hay en la zona? Sí, vos sabés que para nosotros es sembrar de alguna manera, porque cuando nosotros al común de la gente le hablamos de danza, por lo general, lo primero que se viene a la cabeza es la idea de un acto de fin de año, a lo mejor, de ver dos personas bailando de ese modo. Y lo que queremos es que el niño valore la danza desde otro lugar, que vea realmente un show a pleno, con una compañía de baile, con 15 o 20 artistas en escenas. También queremos que los niños puedan ver y vivenciar el festival a pleno. No todos tienen la oportunidad de pagar una entrada, algunos porque no pueden económicamente y otros porque a lo mejor la familia no consume este tipo de show. Entonces nos gustaría que el alumno, que el nene haga una valoración y pueda ver las tres pantallas gigantes, todas las luces, el sonido de primer nivel, y que vea bailarines, qué sé yo, de Paraguay, de Colombia o de otras provincias del país, que vea los campeones de Malambo, en fin. Entonces me parece que es sembrar a largo plazo, para que el niño tenga otra visión y otro concepto de lo que es la danza en sí misma. Rudolf, ¿se van a poner en venta prontito, imagino, las anticipadas? Las anticipadas empezaron ya este lunes que pasó, ya se están vendiendo en Café Escala, entradas para el jueves 7 de noviembre a 150 pesos, viernes 8 o sábado 9 a 200 pesos, son entradas generales. Así que bueno, y a la comunidad le pedimos que nos apoye, que acompañe el evento para poder sostenerlo, dado el éxito que está teniendo. Y es un espectáculo muy bonito para ver. Bueno, reiteramos, invitación a La Falda Danza, los días. Los días 7, 8 y 9 de noviembre, Anfiteatro Municipal de La Falda, 21 horas. Tienen un patio de comidas, tienen servicio de cafetería, hay una feria armada en el predio, va a estar la Feria de los Emprendedores de la Municipalidad de La Falda también, y como te decía recién, las anticipadas ya están a la venta en Café Escala.